Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment enregistrer nos vidéos sur notre canal de YouTube. Bueno, vale, lo hago en español. Hoy simplemente vamos a ver cómo podemos usar un canal de YouTube en privado para almacenar nuestros vídeos y poder después utilizar el enlace que registra, digamos, automáticamente la aplicación de YouTube para poderlo enviar al Padlet o incluso a un correo electrónico y que sea todo más fácil. Entonces, esto antes que nada tenéis que tener un correo electrónico de Gmail, ¿vale? Una vez que tenéis este correo de Gmail, en principio ya tenéis un canal de YouTube automático. Vamos a entrar, por ejemplo, en este correo electrónico donde vemos un Gmail, la contraseña, y vamos para allá. Está cargando y vamos a ver que arriba del todo a la derecha hay un cuadradito con 9 puntitos aquí, ¿vale? Le damos y aquí está YouTube. Le damos al YouTube y aquí tenemos una cámara donde vamos a subir nuestros vídeos. Ponemos subir vídeo. Te pone aquí, elige cómo quieres crear tu canal. Usar tu nombre o usar un nombre personalizado. En fin, que puedes usar cualquier otro. Vamos a poner el que tiene la propia dirección de correo electrónico. Vale. Te piden pues que subas una imagen, puede ser cualquiera, que hagas una pequeña descripción, pues trabajos de francés, por ejemplo. Añade enlaces a tus sitios web si te apetece y si no, no hace absolutamente nada. Ponemos guardar y continuar. Y ya tienes creado tu canal de YouTube. Sube un vídeo para empezar. Vamos a subir un vídeo. Nos va a ofrecer siempre algún tutorial propio de YouTube, donde nos va a explicar un poco cómo funciona todo. Pero nosotros pasamos, nosotros queremos seguir con lo nuestro. Y entonces seleccionar un vídeo, por ejemplo, pongo este. Selecciono el propio sistema, te lo va a estar cargando y ya vemos aquí que ya tenemos el enlace previsto para este vídeo. Esto es lo que realmente nos va a importar, ¿no? Y aquí podremos copiar enlace del vídeo. Aquí lo típico, pues se pone un título normal y corriente que identifique nuestro vídeo, pues presentación para eTwinning o doblaje de francés, bueno, lo que sea. Una pequeña descripción que simplemente puede ser siempre la misma, como trabajo de francés. Aquí te va a cargar unas miniaturas que te van a servir después para escoger la portada del vídeo, pero eso es sin importancia. Hay varios cuadros que no son obligatorios de rellenar, ¿no? Vamos a poner siguiente. Mira, aquí nos pone, aquí sí tenemos que contestar si es contenido creado para niños o no. Siempre vamos a poner no, no es contenido creado para niños. Siguiente. Aquí esto no es obligatorio, os lo dejo por si queréis vosotros investigar, pero no tiene ninguna importancia para lo que se refiere a nuestras clases. Y al final, esto sí que es importante, pues aquí tenemos varias opciones de poner nuestro vídeo como público, oculto o privado. Lo mejor es ponerlo o privado o oculto. En fin, una de las dos. Uno de los dos. Lo ponemos, por ejemplo, privado y luego le damos a guardar. Y ya solo con este enlace, pues es el que tenéis que compartir para que
la persona que tú quieres que vea tu vídeo lo vea, ¿vale? Esto lo puedes compartir pues en cualquier después dispositivo, pues Padlet o correo electrónico o cualquier otro dispositivo, ¿vale? Bueno, espero que haya sido claro y bueno, esto es lo más fácil para poder prepararse para enviar el material audiovisual de todas las tareas que vamos a llevar a cabo durante todo el año. Ya visteis aquí, ahora ya apareció una de las portadas que propone el propio sistema del vídeo. Aquí vemos que podemos escoger entre tres portadas. E incluso si tú quieres una portada personalizada, pues la haces tú mismo y la subes aquí, ¿vale? Pero esto es lo de menos, ¿vale? Bueno, pues nada, ya nos vemos. Chao.